El taller donde nací, pues allí habían el abuelo que era escultor, mi padre que era pintor. En ese taller seguía y se impuso con el tiempo para que el niño Alfredo pudiera seguir el arte de la pintura. Tenía que ser abogado, dejé de ser abogado y me dediqué al arte por herencia. Es decir, la herencia que tiene Potosí es demasiado fuerte. Y mi padre, que me obligaba casi a que continuara su obra. Y ahí vino el apoyo familiar. Ahí estamos. Tres, la etapa académica de enseñanza de mi padre pintor, algunos buenos pintores que tuve en los estudios, luego mi coqueteo con las artes modernas abstractas y luego mi retorno a la pintura nuevamente natural, dando un paso hacia atrás de ese éxito que me proporcionaba el arte abstracto y el arte moderno, me hice más humilde y seguí haciendo pintura que les agradara a todos, no para entenderla, sino para que me llevara ese mensaje y para que entendiera el mensaje que yo quiero dar con el arte, de que es de alegría y de felicidad. El paisaje. Culminé con el paisaje. Y pasé por otros temas, pero el paisaje, hay un dicho que no le tienta el diablo al paisaje. A las otras artes y a los otros géneros de arte puede tentar al diablo, ser muy romántico, ¿ya? Ser muy exaltador de alguna cosa, idolatrar algunas imágenes, pero cuando entra el paisaje, ahí no entra el diablo, como dice un libro. Entonces todo se pone plácido, armonioso, alegre, encuentra la luz, encuentra, sí, la luz sobre todo. Lo que vi primero, seguramente era lo que me emocionó. ¿Ya? Entonces, para ver, no solamente hay que ver con una cámara sin sentimiento, sino hay que poner
y ver lo que le ha producido emoción. Entonces, posiblemente lo que me emocionó, vi, ya, y traté de captar. ¿Cómo? Con un espíritu que tenía que depurarlo, porque el arte para mí es un poco sagrado. Tenía que tener el corazón puro, tenía que tener bondad hacia mis semejantes y tenía que tener una gratitud a Dios para mostrar que yo me alegro con su creación. Entonces, esas ventajas y esas tremendas interrogantes que un pintor debiera tener, las he tratado de guardar y ocultar, porque sigo viendo y sigo teniendo sentimientos. Cuando se domina el dibujo, recién se puede poner color, ¿ya? Y esa etapa de aprender dibujo necesita disciplina, esa sí necesita disciplina. Allí he aprendido a dibujar con mi padre y con algunos amigos, como un recuerdo grato que tengo para un pintor que había estado en el Japón y China y vino a Potosí y salimos a dibujar a la naturaleza, esos dibujos que están en mi exposición con tinta china, caña de bambú. Esa fue la etapa difícil y eso tiene necesariamente que tener el pintor, una etapa previa de saber dibujar bien una mano, un retrato, las proporciones de la persona, lo que le circunda, después recién pintar con color. Me parece que quienes quieren conseguir ese estilo de ser, pueden hacerlo, pero yo no quiero ser así. Simplemente quiero ser un ser más de la calle, ¿ya? Que camina, que come, que ríe, que está con los demás, que bromea, que viaja y se admira de la belleza. Mis ojos son igual que los suyos, mis sentimientos son igual que los suyos, pero mi mano, ya, esta mano un poco callosa es la que transmite lo que se ha visto y lo que he sentido. Entonces, inmediatamente de lo que he visto y me ha causado una sensación magnífica, esta mano tiene que actuar. Ahí está el pintor.